es el teléfono de la oficina, bueno, pues para que se comunique con nosotros si es que alguien está cumpliendo años o a lo mejor pues quiere mandar un simple saludo. Alguien se está graduando, alguien ya salió a lo mejor de alguna escuela, bueno, pues este es el medio en el cual ustedes se pueden comunicar. Le repito nuevamente, 106-3448. Así es, y bueno, déjenme decirles que el día de hoy también tenemos invitados especiales, en esta tarde, pues para que ustedes también se queden con nosotros, porque bueno, nos tienen algo muy importante que informar. Oye, también puedes mandar tu WhatsApp al número, Abby. 287-140-7903, mándanos un WhatsAppazo, como lo comentaba Julián, dinos quién se encuentra ahorita de manteles largos, así como también, por supuesto, si tienes algo importante que informarnos. Oye, pues rápidamente, ¿qué tenemos para el día de hoy? Fíjate que, bueno, el pasado fin de semana, Abby Quintana, y vamos a compartirlo, por supuesto, con todo el auditorio que nos está viendo en ese momento. A lo mejor unos ya están enterados, otros como que apenas se van a enterar. Pero bueno, el pasado fin de semana se dio a conocer precisamente las delegaciones que van a participar en las fiestas de la Guelaguetza. Señores, Tuxtepec presente nuevamente en las cuatro funciones o en las cuatro presentaciones. Cosa, pues, no favorable, vamos a llamarla así, para Putla, Villa de Guerrero. Esta, bueno, pues esta ciudad que sin duda alguna se caracterizaba precisamente por sus sones y chilenas también, pertenecientes a la costa. Bueno, desafortunadamente este año no hacen acto de presencia en la Guelaguetza 2016. Así es, y bueno, cambiando un poquito de tema, déjenme decirles que el día de hoy vamos a conocer un poco más referente al mundo de los tatuajes, pero específicamente de aquí de la ciudad de Tuxtepec. Oye, fíjense que también el pasado fin de semana, bueno, el Centro Uni de Estudios de Tuxtepec realizó entrega de títulos, por supuesto, a los alumnos de esta institución educativa. Los detalles los tenemos aquí en Parando Oreja. Así es, también, pues como le comentaba, vamos a tener entrevistas en esta tarde y bueno, viene nuestro buen amigo Kevin Leiva, que bueno, él nos viene a hablar referente a un próximo concierto que se estará llevando aquí en la ciudad de Tuxtepec con el grupo Alebrijes. Todo eso y mucho más vamos a tener para ustedes, señores, así es que no se despegue de su televisor. Esto es Parando Oreja, vamos al corte comercial, regresamos en un 2x3. La mejor barra de snack solo está en Chili Mix. Deleita tu paladar con ese gran apetito, disfrutando de los mejores snacks, frappés y una barra de botanas de más de 30 ingredientes, los cuales puedes armar a tu antojo y complementar con diferentes salsas. Chili Mix, ¿se te antoja? Smoothie de mango, de fresa, banana cubierta de chocolate, chicharrón preparado, papas mix, frappé de café, esquite peludito, nachos y mucho más. No te quedes con las ganas y ven con tu familia y amigos a disfrutar de la mejor barra de snack. Estamos ubicados en Avenida Libertad entre Arteaga y Morelos. Chili Mix. En Escafé Bistro, Bon Appetit. Disfrute de nuestros exquisitos postres y platillos, paninis, lasaña, croissant, club sandwich. Además, deleite su paladar con nuestra barra de bebidas, cafés calientes, fríos, vinos, sangría. Visítenos en Allende número 225, frente al Parque Juárez, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 11 de la noche, sábado y domingo de 2 de la tarde a 11 de la noche. Café Bistro, Bon Appetit. Tortería Los Bodoques, con las mejores tortas y antojitos al estilo chilango. Les ofrece ahora en Tuxtepec pambazos, gorditas, chilaquiles, tacos dorados, crepas dulces, plátanos fritos, papas a la francesa, jugos, licuados y aguas frescas. Y nuestra especialidad, tortas gigantes, cubanas, ahogadas, hawaianas, rusas, mexicanas, rancheras y el delicioso Club Sandwich. Visítanos en Juárez número 394, entre Carranza y Libertad. Contamos con servicio a domicilio, marcando al 287-116-6061. Tortería Los Bodoques. El mejor lugar para disfrutar en pareja o en familia, solo lo encuentras en La Terraza. Disfruta de los riquísimos cortes de carnes y quesos, parrilladas, arracheras, top sirloin, ribeye, pechuga a la plancha y molcajete mixto, además de una refrescante barra de bebidas. Estamos a tus órdenes en el Muro Boulevard, altos del Salón Premier, La Terraza Asadero. Llevamos el sabor a tu paladar.
Hablar de salud es hablar de su vida. Es por eso que el Centro de Especialidades Médicas Fentanes tiene los mejores especialistas para su mejor atención. Ultrasonidos, rayos X, ginecología, control de embarazo, traumatología, pediatría, cirugía general, psicología. Servicio las 24 horas. Contamos con servicio de ambulancia con la más alta tecnología. Somos los más baratos en la región. Teléfonos 875-7748 y 877-9711. Avenida Reforma 493, Colonia La Piragua, en Tuxtepec, Oaxaca. La más alta calidad al mejor precio. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Ven con tu familia y amigos y disfruta de un ambiente completamente sano en Centro Recreativo El Jairo. Albercas, tirolesa, burbuja acuática, tobogán y mucho más. Paga tu entrada y obtendrás acceso con tus hijos a las lanchas, al tobogán y las mesas. En Centro Recreativo El Jairo puedes introducir tus alimentos. Precios completamente accesibles. Estamos ubicados en San Bartolo, calle principal sin número, al lado del jugo de piña. Centro Recreativo El Jairo. Bueno, nosotros ya regresamos en menos de lo que canta un gallo y ahora sí nos vamos de lleno a la información que tenemos para ustedes en este rico miércoles mitad de semana. Y es que bueno, el pasado fin de semana, el pasado sábado, bueno, lo que es el Centro Uni de Estudios Tuxtepec realizó entrega de títulos, así es que vamos a checar la siguiente información. Este pasado fin de semana, la Universidad Centro Uni de Estudios de Tuxtepec hizo entrega de título y examen profesional a 23 alumnos de este instituto, donde se dieron cita a profesores, familiares y amigos de los profesionistas para ser testigos de este momento. Cabe mencionar que esta entrega se dividió en dos bloques. La primera dio inicio alrededor de las 11 y media de la mañana, y la segunda al mediodía, donde se pudo observar nervios y felicidad en cada uno de los alumnos. Así también, dentro de este acto no pudieron faltar las cámaras de video y celulares para captar este momento tan importante. Bueno, pues así las cosas, por supuesto, en esa institución. Muchísimas felicidades a todos los chicos. Fueron 23 alumnos, Avi Quintana, quienes, bueno, ya tienen su título en mano, ya van a poder ejercer, por supuesto, su profesión. Y definitivamente, bueno, lo que viene siendo el Centro de Bachilleres Moisés Sainz, bueno, tiene, hay que recordar que, bueno, tiene vinculación con lo que viene siendo la universidad, lo que es la UPAP. Entonces, bueno, eso habla, por supuesto, de una escuela de calidad y de prestigio. Así es que enhorabuena para todos los titulados ya pertenecientes al Centro Uni de Estudios de Tuxtepec. Así es, pero bueno, tenemos más información para todos ustedes, así que muy atentos, porque si tú en algún momento has pensado en ponerte un tatuaje o quieres conocer un poco más respecto a eso, acompáñame a ver esta siguiente nota. El mundo del tatuaje nos parece algo tan moderno que posiblemente no nos hayamos percatado del hecho de que este arte es realmente milenario y quizás uno de los primeros en conocerse en la Tierra. Se remonta incluso a 12.000 años atrás, aunque los primeros restos daten de hace 5.000 años. Un arte practicado por diferentes culturas, castigado durante ciertos periodos y rescatado de tierras exóticas hasta prevalecer en pleno siglo XXI. Y es que el tatuaje actual es el perfecto resultado de su propia historia. Y el día de hoy, ante las cámaras de Parando Oreja, nuestro amigo Suar Tatos nos habla sobre este arte y cuántos años lleva realizándolo. ¿Cómo empezó? Bueno, primero fue que
A los 11 años más o menos empecé a hacer lo que es graffiti. Igual así me conocieron muchos como Zohar. De ahí empecé a hacer lo que es artesanías. Empecé a hacer lo que es el tatuaje temporal, que la tinta se llama henna. Ahí fue donde conocí a varios cuates que hacían tatuajes. Me entró la curiosidad de poder hacer también algo así que ya quedara permanente. Así también nos habla sobre cómo ha evolucionado y retomado la ciudadanía de este municipio esta obra de arte que es plasmada en una parte del cuerpo de una mujer o hombre. Sí, ha sido difícil porque la gente siempre ha criticado mucho el arte corporal. Siempre me decían que me dedicara mejor a otra cosa porque esto no iba a poder, aquí no iba a crecer, no iba a hacer nada. Pero pues, sin embargo, yo nunca hice caso, la verdad, yo siempre fui con lo que pensaba y pues gracias a Dios sí logré hacer que el tatuaje creciera más aquí en Tuxtepec, porque en sí yo llegué aquí y la verdad pues sí estaba algo escaso, la gente todavía no salía de los mismos diseños de libros, no pedían diseños un poquito más laboriosos, siempre era lo mismo, y empecé a tratar con los clientes también para poder empezar a hacer diseños propios, y así es como pero sea. ¿Cuántos tipos de tatuajes hay hoy en día? ¿Y cuáles son los que más piden las personas? Suar nos cuenta. Lo único que se manejaba aquí, empezaron a ver ya que hay más variedad, es acuarelas, tribales, es lo más antiguo que hay, pero pues ya hasta el tribal también ya empezó a ser diferente, ya tiene trazos diferentes, ya hay un estilo también que se llama Polska, ese es un estilo muy nuevo y la verdad pues ya la gente lo está viendo y más que nada por los programas que ahorita están pasando también en cable pues. Y si en algún momento te has preguntado si puedes o no donar sangre al tener uno, dos o tres o más tatuajes, pon atención a esto. Mira, sí, es lo primero que a veces la gente llega y pregunta y a veces muchos no se hacen los tatuajes por eso, porque piensan que no pueden donar sangre. Eso fue antes, cuando era simplemente con tinta china, que se hacía con tintas de papelería que venden y con esa, como contiene mucho plomo, pues no podías donar sangre. Pero ya en la actualidad ya cualquier estudio ya bien establecido maneja lo que son tintas vegetales, o sea, el pigmento es vegetal. En un año es lo que te pide el banco de sangre para que tú puedas donar sangre, porque menos no puedes ir. Que podría ser, porque no hay problema, puedes tú hacerte análisis y todo, y como eso sí, en el estudio que tú vayas, que haya sido todo limpio e higiénico, nunca vas a tener ningún problema. Yo he donado sangre, no tiene mucho que doné sangre, me hicieron mis análisis, mis pruebas, todo. Lo que sí me gustó mucho fue que aún viéndome lleno de tatuajes, no me negaron nada, o sea, también ahora sí que me dieron el chance, me pasaron las pruebas, todo lo pasé y doné. Eso sí, los tatuajes, cuando se infectan o algo así, pues es ya por descuido también del cliente, porque uno puede estar con todo esterilizado, pero el cliente, si no hace caso a lo que uno le dice, sí puede infectarse. Oye, pues algo muy importante que acabas de comentar, ¿no? Sobre todo a todas las personas que muchas de las veces pues tienen esa pequeña duda si puede o no puede donar sangre. Preguntarte, ¿cuántos tatuajes tienes tú tatuados precisamente de tu cuerpo? Yo tengo como 14 tatuajes. 14 tatuajes. Imaginen, señores, 14 tatuajes y si pudo donar sangre. Así que, la verdad, para aquellos que se han estado preguntando si se puede o no se puede donar sangre, pues bueno, ya tenemos aquí una prueba de ello, de que sí se puede donar sangre. Imagínense, 14 tatuajes en el cuerpo de Suartatos. Oye, antes de que se culminemos precisamente esta entrevista, algo que tú le quieras decir a la ciudadanía respecto precisamente a esta cultura urbana que es el tatuaje.
Bueno, pues más que nada que siempre que quieran tatuarse, sea algo que signifique algo también para ellos mismos, que busquen, ahorita ya que está el internet, buscar mucho, hay muchos diseños. No es necesariamente que sea algo de la computadora, también puedes el mismo, yo como artista me pueden traer su diseño o la idea y yo les puedo, ya que ellos me comenten más o menos cómo lo quieren, yo se los puedo hacer artístico, pues. Es traer un lujo, algo un lujoso en tu cuerpo permanente. Perfecto. ¿Dónde nos encontramos ubicados? ¿Cómo te podemos contactar? A través de las redes sociales, algún número telefónico para aquellas personas que igual estén interesados en realizarse alguna pues obra de arte en su cuerpo. Nosotros el estudio lo tenemos sobre el Muro Boulevard, en esquina Galeana, en la calle Galeana. Por Facebook como Soar Tatos. El número telefónico es 287-107-7696. ¿Hay alguna promoción en puerta ahorita que estés promocionando a tus clientes o bien a las personas que nos están viendo? Sí, ahorita lo que va a ser esta semana que viene, miércoles y jueves, va a haber una promoción que va a ser tatuajes de parejas, amistades, familiares, al 2x1. Van a ser diseños sencillos, pero pues muy bonitos, pues, o sea, van a ser para dama, para caballero. Las imágenes las voy a estar subiendo a lo que es mi página de Facebook y pues lo que vamos a hacer ahorita en la promoción. Perfecto, Suar, pues agradecerte la entrevista y por supuesto que nos hayas hablado un poco más sobre esta obra de arte, el arte urbano que son los tatuajes. Y bueno, pues ya para la próxima, pues igual pues ver un poco más sobre cuántos tipos de tatuajes igual se pueden realizar, cuáles son las diferencias, a ver si podemos hacer posteriormente un reportaje. Sí, claro, cuando gusten. Perfecto, señores, yo soy Abby Quintana y continuamos con más aquí en Parando Oreja. Bueno, pues ya escucharon, si ustedes pues siguen con la idea, sobre todo los padres de familia, que muchas veces le dicen a sus hijos, ¿sabes qué? No te hagas un tatuaje porque después no vas a poder donar sangre, pues, ¿qué creen? Sí se puede. O que simple y sencillamente salen con que esas cosas son malandradas, pues no, señores. Yo siempre he dicho, no, fíjate que, dependiendo también de qué tipo de tatuajes te hagas, digo, hay tatuajes que son completamente artísticos, tatuajes que obviamente a la vista, pues, son... obviamente, vaya, valga la redundancia, bien visto, ¿que enseñe qué? ¿Que enseñe mi tatuaje? A ver, Abby, te cedo el micrófono, a ver. Ok, mientras Julián se prepara, pues como lo comentaba, para aquellas personas que muchas veces igual señalan o dicen que son para personas que igual son vagas o eso, pues déjenme decirles que no, incluso nuestro buen amigo Suar Tatos nos los invita, por si alguien quiere, pues que vaya con el papá y la mamá para que vean cómo se realizan, pues precisamente tatuajes como, por ejemplo, el que se hizo Julián Zambrano, que es un micrófono. Oye, sí, bueno, ahí no se va a apreciar muy bien que digamos, a ver si el buen George viene a hacer la toma más de cerca o me paro si quieren, no hay ningún problema. Pero bueno, el buen amigo Suar Tatos, fíjate que me realizó tatuaje el pasado sábado precisamente. Así es. De repente me dicen, oye, ¿por qué la decisión de hacértelo? Bueno, para mí tiene un significado el haberme tatuado el micrófono. Este año yo voy a cumplir 9 años dentro de los medios de comunicación. Entonces eso significa para mí pues ya pues una trayectoria. A lo mejor para muchos nos van a decir, bueno, pues no es tanto lo que llevas ya en medios de comunicación, pero para mí han sido 9 años de perseverancia, de lucha, de constancia, y que bueno, aún seguimos vigentes. Y es por eso que hago, bueno, pues este tatuaje que viene siendo un micrófono. De hecho, a ver, Abby, me voy a acercar un poquito a la cámara para que lo puedan ver. Okay, está un poquito fresco todavía, ¿no? Ok, ahí está, más para acá, ahí estás. Ahí está. Podemos apreciar precisamente el tatuaje de Julián Zambrano, que bueno, hace muy poco se lo realizó. Ahí está. Voy a doblar un poco más el brazo. Pero bueno, eso significa para mí. Y lo que les estaba comentando hace un momento, precisamente va a depender del tipo de diseño que te quieras realizar. Hay muchos que, bueno, se hacen imágenes que de plano sí son así como que, pues para llorar, yo diría, o para decir, oye, ¿por qué te hiciste eso, no?
Hay personas que, bueno, en su caso como su servidor y como en el caso de otras personas, el tatuarse tiene un significado. Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. Fíjate algo que también sorprende a Vi Quintana y que muchos papás a lo mejor tenían como que esa duda, es que las personas que luego se tatúan ya no pueden donar sangre. Eso ya, bueno, está corroborado. Después de un año, pues obviamente sí puedes hacer lo que es la donación de sangre. Así es, pero bueno, cambiando un poquito de tema, ha llegado el momento de mencionar a uno de nuestros patrocinadores. Agradecemos a los buenos amigos de Pastelería La Carlota porque ellos le ofrecen pasteles para toda ocasión, pasteles para 15 años, bodas, bautizos, pasteles infantiles, de fondant, de tres leches, mantequilla, en fin, la temática que usted quiera, el personaje que usted quiera ver plasmado en su pastel, lo pueden hacer. Y lo mejor de todo es que también cuentan con repostería. Ahí lo están viendo, por supuesto, en pantalla, ese pastel que están viendo, bueno, con la placa de la fotografía de alguna pareja. Si usted quiere mandar a hacer algo así, lo pueden hacer únicamente con los amigos de Pastelería La Carlota. ¿Dónde estamos ubicados? En Avenida 5 de Mayo, número 1259, entre Santos Degollado y Ocampo. La sucursal 1 de Avenida Libertad, número 864-1, entre Morelos y Aldama, y la sucursal 2, Avenida 20 de Noviembre, número 2084, frente al mercado Ricardo Flores Magón, y el horario de servicio es de 8 de la mañana a 9 de la noche, los domingos de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y lo mejor es que cuentan con servicio a domicilio en el primer cuadro de la ciudad. Y atención, porque ahorita no vamos a regalar el vale, tienen que prestar mucha atención a la siguiente información, porque más adelante les vamos a decir cómo se pueden llevar el vale y lo puedan cambiar por un riquísimo pastel de Pastelería La Carlota. Así es, Julián Zambrano, pero mientras tanto, señores, con estas imágenes tan deliciosas, esos riquísimos pasteles y postres, nos vamos Nosotros no somos postres, ¿verdad? Estábamos viendo ahorita en pantalla. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí a Parando Oreja. Tortería Los Bodoques, con las mejores tortas y antojitos al estilo chilango. Les ofrece ahora en Tuxtepec pambazos, gorditas, chilaquiles, tacos dorados, crepas dulces, plátanos fritos, papas a la francesa, jugos, licuados y aguas frescas. Y nuestra especialidad, tortas gigantes, cubanas, ahogadas, hawaianas, rusas, mexicanas, rancheras y el delicioso Club Sandwich. Visítanos en Juárez número 394, entre Carranza y Libertad. Contamos con servicio a domicilio, marcando al 287-116-6061. Tortería Los Bodoques. Ven con tu familia y amigos y disfruta de un ambiente completamente sano en Centro Recreativo El Jairo. Albercas, tirolesa, burbuja acuática, tobogán y mucho más. Paga tu entrada y obtendrás acceso con tus hijos a las lanchas, al tobogán y las mesas. En Centro Recreativo El Jairo puedes introducir tus alimentos. Precios completamente accesibles. Estamos ubicados en San Bartolo, calle principal sin número, al lado del jugo de piña. Centro Recreativo El Jairo. Hablar de salud es hablar de su vida. Es por eso que el Centro de Especialidades Médicas Fentanes tiene los mejores especialistas para su mejor atención. Ultrasonidos, rayos X, ginecología, control de embarazo, traumatología, pediatría, cirugía general, psicología. Servicio las 24 horas. Contamos con servicio de ambulancia con la más alta tecnología. Somos los más baratos en la región. Teléfonos 8757748 y 8779711. Avenida Reforma 493, Colonia La Piragua, en Tuxtepec, Oaxaca. La más alta calidad al mejor precio. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. El mejor lugar para disfrutar en pareja o en familia solo lo encuentras en La Terraza. Disfruta de los riquísimos cortes de carnes y quesos, parrilladas, arracheras, top sirloin, ribeye, pechuga a la plancha y molcajete mixto, además de una refrescante barra de bebidas. Estamos a tus órdenes en el Muro Boulevard, altos del Salón Premier, La Terraza Asadero. Llevamos el sabor a tu paladar.
La mejor barra de snack solo está en Chili Mix. Deleita tu paladar con ese gran apetito, disfrutando de los mejores snacks, frappés y una barra de botanas de más de 30 ingredientes, los cuales puedes armar a tu antojo y complementar con diferentes salsas. Chili Mix, ¿se te antoja? Smoothie de mango, de fresa, banana cubierta de chocolate, chicharrón preparado, papas mix, frappé de café, esquite peludito, nachos y mucho más. No te quedes con las ganas y ven con tu familia y amigos a disfrutar de la mejor barra de snack. Estamos ubicados en Avenida Libertad entre Arteaga y Morelos. Chili Mix. Café Bistro, bon appetit. Disfrute de nuestros exquisitos postres y platillos, paninis, lasaña, croissant, club sandwich. Además, deleite su paladar con nuestra barra de bebidas, cafés calientes, fríos, vinos, sangría. Visítenos en Allende número 225, frente al Parque Juárez, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 11 de la noche, sábado y domingo de 2 de la tarde a 11 de la noche. Café Bistro, bon appetit. Bueno, regresamos de corte comercial, señores, y con muchísima más información. Y bueno, déjenme comentarles que ya tengo a mis invitados especiales en esta tarde. Nos acompaña la guapa Frida, así como también Kevin Leiva, que bueno, ellos son del grupo Alebrijes. Les doy la bienvenida, chicos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Así es, Ari. Regresamos después desde febrero, que no venimos. Así es. Programa, ¿no? Estamos de regreso, muy contentos, a mostrar un poco de lo que ahora traemos. Oye, en esa ocasión, por acá me comentan, ahora vamos a checar el micro de Kevin. Ahí está pasando otro. Cambiamos, a ver, Frida, por allá. Okay. Comentábamos en esa ocasión, Kevin, referente a que pues ibas a presentar el disco, pero bueno, ahora sí nos los traes aquí a todo color para que todas las personas lo puedan ver. Así es, bueno, aquí está el disco de Alebrijes Son Jarocho, un grupo orgullosamente tuxtepecano, así que con mucho gusto, después de tres años de estar trabajando en el son como grupo, de forma muy unida, pues logramos este material porque de un sueño nacimos. Así es, y ese es el nombre precisamente que lleva este disco, que bueno, que presentaron ya en, si no me equivoco, que fue en Tlacotalpan. Así es, bueno, en Tlacotalpan, fíjate, Tlacotalpan nos vio nacer en 2013, en el foro que organizan el encuentro, ahí surgió la primera presentación de Alebrijes Son Jarocho, y bueno, después de 3 años, en las mismas fiestas de la Candelaria 2016, presentamos, me parece que 6 veces el disco, no, 6 o 7 veces el disco, entonces fueron unas fiestas de intensa actividad. Oye, qué bien, Kevin, también estábamos viendo a través de redes sociales que bueno, después de haberlo presentado precisamente en ese municipio, pues vienen aquí a la ciudad de Tuxtepec, y algo me llama la atención que también van a Loma Bonita y pues también lo presentan en un evento cultural. Así es, Abby, fíjate que la más reciente presentación de este disco fue en la Semana de las Culturas de la UMPA. Esta universidad que bueno, se preocupa por la cultura y que año con año realiza un festival dedicado a la cultura del Papaloapan. Y en esta ocasión fuimos a presentar el disco. En ocasiones anteriores habíamos ido a presentarnos nada más, a dar un tipo concierto didáctico. Esta vez fue el disco, dimos un concierto creo que muy especial para nosotros y para el público que estuvo presente. Pues fue bastante especial porque bueno, siento que nos trataron muy bien y nos sentimos muy contentos de presentarlo en nuestra tierra, ¿no? Oye, Kevin, y próximamente estarán presentándolo en un concierto aquí en la ciudad de Tuxtepec. Así es, bueno, aprovecho de una vez para dar la invitación. El domingo 7 de agosto, ya casi 4 semanas, 3 semanas más, estaremos en el Parque Benito Juárez,
en punto de las 7 de la noche, presentando este material discográfico, porque de un sueño nacimos, de Alebrijes son Jarocho. Y bueno, estaremos dando un concierto para recordar, tendremos a todos los invitados especiales del disco, tendremos poesía, tendremos música, tendremos mucha diversión, mucha energía en esa noche. Y bueno, invitamos a todos, a las familias que pasan los domingos por el parque, pues que se queden a vernos. Estaremos pues dando más difusión del evento, pero de una vez le adelantamos, domingo 7 de agosto en punto de las 7 en el Parque Benito Juárez. Perfecto, Kevin. Oye, hablando precisamente de esta presentación, vamos a poder escuchar, pues bueno, melodías que tiene este disco. Una de ellas, por mencionar, o cuéntame, ¿cuántas son las canciones que lo conforman? Bueno, platicaba la vez pasada que ha sido como una evolución del grupo este disco. Vamos poniendo sones que a lo largo de 3 años nos fueron gustando y pues le fuimos haciendo adaptaciones, porque a lo largo de 3 años también han venido nuevos integrantes. Entonces hemos completado como que esa orquesta del son jarocho con todos los instrumentos que deberían componer un conjunto, que es la melodía, la armonía, las percusiones, los bajos también. Entonces ya tenemos el grupo completo y así nos decidimos a grabar hace un año. Y bueno, el disco tiene sones tradicionales como la guacamaya, el pájaro carpintero, y tiene fusiones también con la música oaxaqueña, porque pues aprovechamos que somos de las dos raíces, ¿no? Que somos oaxaqueños orgullosamente y que somos jarochos orgullosamente. Entonces hicimos esa fusión y seguimos trabajando en la fusión, pero en el disco incluimos el son de la llorona y el son del palomo miahuateco con el son del palomo y la paloma, que es el son jarocho. Y bueno, también tiene un son que es de mi autoría, que Vivo y Reviva el Son, que se hizo para el festival que hubo el año pasado y nos ha ido bastante bien. Creo que el disco está muy alegre, porque pues de por sí el son jarocho es alegre. Y bueno, creo que como jóvenes se siente la vibra, ¿no?, de la juventud, la energía, la fuerza que traemos. Así es, Frida, algo quieras tú compartir referente, por supuesto, a este gran proyecto que pues bueno, ya venían planeando ya hace algunos añitos. Sí, bueno, pues ya casi un año que fue que lo grabamos. Y la verdad creo que todos estamos contentos porque hemos logrado esto y ahora queremos darlo a conocer con la gente de nuestro pueblo. Sí, espero que ese día estén ahí presentes para que nos conozcan bien y disfruten un poco de lo que es el son jarocho y Grupo Alebrijes. Perfecto, Kevin. El día de hoy, ¿qué nos tienen preparados a todos los televidentes? ¿Qué es lo que vamos a poder escuchar, por supuesto, y ver este próximo 7 de agosto? Bueno, el día de hoy solo estamos 2 integrantes, así los es. Demás tuvieron compromisos. Pronto regresaremos aquí con todo el grupo seguramente para tocar un poco del disco, para que la gente se quede con las ganas de asistir al evento. Pero bueno, vamos a hacer algo entre Frida y yo. Voy a tocar este instrumento que es la guitarra de son, que es el instrumento que he tocado y que ejecuto en el grupo, y tocaremos un son que no viene en el disco, un son que viene en el disco. Ahí traigo también otro instrumento, la jarana, y pues ojalá les guste. Perfecto, agarra el micrófono.
tan alta jerarquía. Ave María, Dios te salve, que Dios te salve María. Así gritaban las viejas cuando el diablo aparecía. Así gritaban las viejas cuando el diablo aparecía. Dos chicos que integran precisamente el grupo Alebrijes y que próximamente estarán presentando un concierto en el Zócalo de la ciudad. ¿O no es así, Kevin? Así es, próximamente, domingo 7 de agosto, no se lo pierdan. Hoy solamente estamos Frida Cortés en la tarima, haciendo la percusión en la tarima, y un servidor en la guitarra de son, Kevin Eliel y Eva Trujano. Y bueno, allá podrán escuchar a toda la agrupación junto con todos los invitados especiales. Y gracias por esta tarde, ¿no? Perfecto, Kevin, también agradecerte precisamente que hayas venido a compartir precisamente poco de lo que vamos a poder ver sin duda alguna en este gran concierto que está próximamente a llevarse a cabo. Muchísimas gracias tanto a Frida como a ti. Gracias también a ustedes, no olviden, los esperamos, y si quieren adquirir este material discográfico, les estoy mostrando en este momento el folleto. El folleto del disco viene acompañado de la poesía de nuestro amigo poeta Fernando Guadarrama, de la ciudad de Oaxaca, un poeta que nosotros queremos y admiramos mucho. Nos hizo el favor de hacer este arte en la poesía. También está Samuel Aguilera, que ya conocen ustedes seguramente, su esposa.
Y Joel Cruz Castellanos, otro invitado de lujo, un gran amigo que nosotros estimamos. Bueno, él es integrante de Los Cojolites y tuvimos la oportunidad de hacer una gran amistad con él. Y estará acompañándonos este domingo 7 de agosto. Nos acompañó en la grabación. El disco cuesta 120 pesos. También tenemos playeras a la venta, muy padres. Y bueno, nos pueden seguir si quieren estar en contacto, enterarse de todo lo que hacemos en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Snap. Creo que me acaban de bloquear la cuenta en Snap, pero bueno, estamos en todas las redes sociales. Para los chavos también que usan esta nueva red social, pues ya saben, ahí pueden ver todo lo que hace el Grupo Alebrijes cuando no está en el escenario. Perfecto, Kevin. Pues ya escucharon, señores, y con esto, señores, nos vamos a corte comercial y regresamos con más aquí a Parando Oreja. La mejor barra de snack solo está en Chili Mix. Deleita tu paladar con ese gran apetito, disfrutando de los mejores snacks, frappés y una barra de botanas de más de 30 ingredientes, los cuales puedes armar a tu antojo y complementar con diferentes salsas. Chili Mix, ¿se te antoja? Smoothie de mango, de fresa, banana cubierta de chocolate, chicharrón preparado, papas mix, frappé de café, esquite peludito, nachos y mucho más. No te quedes con las ganas y ven con tu familia y amigos a disfrutar de la mejor barra de snack. Estamos ubicados en Avenida Libertad entre Arteaga y Morelos. Chili Mix. Tortería Los Bodoques, con las mejores tortas y antojitos al estilo chilango. Les ofrece ahora en Tuxtepec pambazos, gorditas, chilaquiles, tacos dorados, crepas dulces, plátanos fritos, papas a la francesa, jugos, licuados y aguas frescas. Y nuestra especialidad, tortas gigantes, cubanas, ahogadas, hawaianas, rusas, mexicanas, rancheras y el delicioso Club Sandwich. Visítanos en Juárez número 394 entre Carranza y Libertad. Contamos con servicio a domicilio, marcando al 287-116-6061. Tortería Los Bodoques. Ven con tu familia y amigos y disfruta de un ambiente completamente sano en Centro Recreativo El Jairo. Albercas, tirolesa, burbuja acuática, tobogán y mucho más. Paga tu entrada y obtendrás acceso con tus hijos a las lanchas, al tobogán y las mesas. En Centro Recreativo El Jairo puedes introducir tus alimentos. Precios completamente accesibles. Estamos ubicados en San Bartolo, calle principal sin número, al lado del jugo de piña. Centro Recreativo El Jairo. Café Bistro, bon appetit. Disfrute de nuestros exquisitos postres y platillos, paninis, lasaña, croissant, club sandwich. Además, deleite su paladar con nuestra barra de bebidas, cafés calientes, fríos, vinos, sangría. Visítenos en Allende número 225, frente al Parque Juárez, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 11 de la noche, sábado y domingo de 2 de la tarde a 11 de la noche. Café Bistro, bon appetit. En esta... Oye, somos de regreso y bueno, vamos a continuar con más en Parando Oreja. Y es que fíjense que bueno, hemos estado diciéndolo a lo largo de esta semana y por supuesto días anteriores, lo que viene siendo julio es mes de la Guelaguetza. Y fíjense que Tuxtepec estará presente en las cuatro funciones de los lunes del cerro. Así es que vamos a checar la siguiente información. El pasado fin de semana, a través de la página oficial de la Guelaguetza, se dio a conocer las delegaciones que participarán durante los lunes del cerro, siendo cuatro las delegaciones de la cuenca las que tendrán participación en esta máxima fiesta de los oaxaqueños. Las delegaciones que acudirán son la delegación de Tuxtepec, con el afamado baile Flor de Piña, y estará los dos lunes en las cuatro presentaciones. Además, asistirá la delegación de Loma Bonita con su baile Fandango de Loma Bonita, y estará únicamente el primer lunes en la segunda presentación. Además, el municipio de Jocotepec estará presente con su baile La Compañera del Chinanteco. Su presentación será el segundo lunes en la primera función, y ahí mismo también estará presente la delegación del municipio de San Pedro Escatlán. Durante el primer lunes en la primera función estarán las chinas oaxaqueñas, así como las delegaciones de Santa María Huatulco, Santiago Llano Grande, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Huautla de Jiménez, La Colula de Matamoros, El Espinal, San Pedro y San Pablo Ayutla Mije,
además de San Pablo Macultianguis, Villa de Xaxila, San Juan Bautista Tuxtepec, Guajuapan de León, Unión Hidalgo y Santiago Pinotepa Nacional. En la segunda presentación del primer lunes estarán las chinas oaxaqueñas, Loma Bonita, Santiago Juxtla Huaca, San Antonino Castillo Velasco, además de Huautla de Jiménez, Teotitlán del Valle, Ocotlán de Morelos, Santo Tomás Ocotepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Andrés Guaspaltepec, Guajuapan de León, Villa Sola de Vega, San Blas Atempa, San Juan Cacahuatepec, así como las chinas oaxaqueñas. Para la octava estarán las chinas oaxaqueñas, así como las delegaciones de Santiago Jocotepec, San Jerónimo Tecuatl, Tlaquiaco, San Pedro Ixcatlán, San Melchor Betaza, San Andrés Ogala, San Jerónimo Tlacochaguaya, Santo Tomás Mazaltepec, Tuxtepec, Ejutla de Crespo, Juchitán de Zaragoza, Pochutla y Juquila. Para la cuarta y última presentación estarán en esta fiesta las chinas oaxaqueñas, Ixtepec, Santo Reyes Nopala, San Jerónimo Tecoatl, San Sebastián Tutla, San Antonio Huitepec, Santa María Tlacuitoltepec, Villa de Tututepec, San Bartolo Coyotepec, Tehuantepec, Tuxtepec, San Pedro Amuzgos, Tlaquiaco, Camiltepec y las chinas oaxaqueñas. Bueno, pues así las cosas. Hay, por supuesto, Tuxtepec para las cuatro funciones, las cuatro presentaciones que se van a estar llevando a cabo en la fiesta de los lunes del Cerro, 25 de julio, 1 de agosto. Y bueno, fíjate, Abby Quintana, algo muy curioso y algo que llama mucho la atención. Bueno, son cuatro bailes, vamos a llamarla así, de, por supuesto, de cada municipio de aquí, de lo que viene siendo la cuenca del Papaloapan, los que se van a estar presentando en la Rotonda de las Azucenas, Tuxtepec, con el afamado baile Flor de Piña, Santiago Jocotepec, con la compañera de Chinanteco, San Pedro Ixcatlán, con este baile que es Naputa Chichí, así se le conoce al baile originalmente, y está Loma Bonita, que también estará haciendo acto de presencia. Así es, sin duda alguna, pues vamos a estar viendo en esta máxima fiesta de los oaxaqueños, sin duda alguna, diferentes bailes tradicionales que representan precisamente aquí a la región de la cuenca. Fíjate que algo que llama mucho la atención también es que, bueno, cada vez lo que vienen siendo otros municipios, vamos a llamarla así, nos sorprende porque cada año la Guelaguetza va creciendo más y más y más y más, y sabemos que son muchas delegaciones las que quieren participar, desafortunadamente, a veces por requerimientos o reglas o políticas, vamos a llamarla así, que marca el Comité de Autenticidad. Muchos, bueno, no llegan a presentarse en los lunes del Cerro precisamente porque les hizo falta algo, que si lo que es el vestuario, lo que es en cuanto a la creatividad o la creación de la coreografía y todo lo que ello implica, bueno, desafortunadamente no pueden asistir. Hay otras que sí están asistiendo, a lo mejor ya no tan frecuente como lo hacían anteriormente, y prueba de ello va a ser, por ejemplo, Villa Putla de Guerrero, que es perteneciente también a la costa, y esta delegación que era pues muy aclamada también, muy independientemente de Pinotepa Nacional, bueno, pues Putla también era muy aclamada, y este año sorprende realmente de que en el 2016 no hará acto de presencia en Aguelaguetza. Bueno, pues así las cosas, precisamente. Me imagino que muchos igual están sorprendidos, otros sin duda alguna igual pues ya ansiosos de ir a este gran festejo, pero también tenemos más novedad referente a la Guelaguetza, Julián. A ver, ¿qué más tenemos, Abby Quintana? Así es, pues resulta que la sección 22 también va a tener, pues bueno, su máxima fiesta de los oaxaqueños, a como ellos acostumbran realizarlo en la capital oaxaqueña. Antes del 23 de julio se determinó llevar a cabo un convite a partir de las 15 horas con 20 minutos que partirá de la plazuela del Carmen Alto y recorrerá los principales barrios de la ciudad para arribar al zócalo de la ciudad. Y es que de esta manera la sección 22 realizará la 11ª Guelaguetza Magisterial Popular. Para el domingo 24 de julio el magisterio acordó realizar una calenda que iniciará de la plazuela del Carmen Alto recorriendo los principales barrios de la ciudad para concluir en el zócalo de la capital del estado. La 11ª Guelaguetza Magisterial Popular iniciará a las 9 de la mañana con la presentación de auténticas delegaciones regionales.
Es la edición número 11, la que realiza, por supuesto, la sección 22 con su famosísima ya Guelaguetza Magisterial. Hay que recordar, bueno, debido a todos los problemas que se han estado suscitando pues ya desde hace varios años, bueno, los maestros deciden por su parte realizar pues esta famosísima Guelaguetza, donde la llevan a cabo en lo que viene siendo, por supuesto, en las inmediaciones del Instituto Tecnológico de Oaxaca, del ITO. Así es, Julián, y bueno, y hablando precisamente de esta, pues, Guelaguetza Magisterial, déjenme decirles que, bueno, el promocional ya está en redes sociales, y este promocional está dando muchísimo de qué hablar, incluso yo creo que ha sorprendido a muchos, referente a dónde fue grabado, las tomas que realizaron, y sobre todo el mensaje que tiene. Oye, pues vamos a checar el siguiente promocional, a ver qué tal, ¿no? Así es. Nuestros ancestros nos enseñaron a vivir y cuidar de nuestra tierra. Nos enseñaron a respetarla, a ser sus guardianes, a defenderla de sus agresores. Agradecemos a la lluvia su abundancia, a la tierra su fertilidad. Hoy le ofrendamos nuestra cosecha. Somos los guerreros flechadores del sol, los jamás conquistados, la gente que viene de las nubes. Somos un pueblo con sed de justicia y democracia para nuestra gente. Del pueblo y para el pueblo, 11.º Guelaguetza Magisterial y Popular 2016. Del pueblo y para el pueblo, 11.º Guelaguetza Magisterial y Popular 2016. Sábado 23 de julio, 3:30 horas. Convite partiendo de la Plazuela del Carmen Alto, recorriendo los principales barrios de la ciudad de la Resistencia para arribar al Zócalo oaxaqueño. Domingo 24 de julio, 3:30 horas. Calenda Popular Magisterial, partiendo de la Plazuela del Carmen Alto, pasando por los principales barrios de la ciudad para arribar al Zócalo de la Resistencia. Lunes 25 de julio, 9 horas de la mañana. Inicio de la 11.º Guelaguetza Magisterial y Popular 2016. Lugar: Estadio de Fútbol del Tecnológico de Oaxaca. Ciudad de la Resistencia. Porque la cultura no es una mercancía. Por la sangre de nuestros caídos, ni perdón ni olvido. Por la libertad de nuestros presos políticos. Asiste a nuestra fiesta, la fiesta del pueblo. Invita la gloriosa y combativa sección 22 y el pueblo de Oaxaca. La sección 22 morirá el día que muere el sol. Ay, ay, ay. Pues algo así. Fuerte, ¿no? Un mensaje que yo creo que igual, pues muchos de los que pues hemos visto eso a través de las redes sociales, sin duda alguna nos queda claro, pues es todo referente a las protestas, a todo lo que se ha vivido y suscitado, pues a lo transcurso de cada una de las cosas que, bueno, ellos se encuentran realizando. No vamos tan lejos, lo que pasó hace muy poco en este municipio de Nochixtlán. Así es. Entonces yo creo que son muy bien especificados cada uno de los mensajes que nos muestran a través, pues bueno, de este promocional, y que algo también al último, haciendo referente a la sección 22, no muere, muere hasta que el sol desaparezca, o algo así, haciendo referencia que solamente que cuando el sol ya no exista, pues tampoco la sección 22 dejará de existir. Oye, son con ese año ya 11 años donde, bueno, el magisterio realiza lo que es su Guelaguetza Magisterial Popular. Y es la primera vez que yo recuerde que hacen un promocional. En ese año 2016, créanme que realmente me sorprende demasiado, porque quieras o no, a lo mejor para muchas personas, Avi Quintana, pueden ser como que imágenes algo fuertes, digo. Así es. ¿No? Y no sabrán a lo mejor de qué manera o cómo tomarlo, cómo poder apreciarlo. Desafortunadamente, bueno, han sido muchos sucesos los que se han estado viviendo en nuestra capital, en nuestro estado, de Oaxaca, por supuesto. Pero bueno, de esta manera es como el magisterio pues hace la invitación a todas las personas para que se unan también a ellos, y por qué no, asistan y con ellos convivan a muy manera peculiar, a como ellos solamente saben hacerlo, vivir la Guelaguetza,
con el magisterio de la sección 22. Bueno, pues así las cosas, así es como sin duda alguna estamos viendo todo esto que se está presentando, como lo acabo de mencionar, en redes sociales. Esperemos, estamos casi algunos igual imaginando, otros pues también esperando que pues no llegue a extremos, y todo este convivio, toda esta tradición que año con año se realiza, tanto por parte de las delegaciones de las regiones, que bueno, que esas se presentan en lo que son los dos lunes de cerro, e independientemente de lo que es el magisterio, pues se lleven bien y que todo se realice pues de la manera más adecuada. Bueno, pues esa es la información que hemos estado compartiendo con ustedes el día de hoy. Rápidamente, para la persona que nos mande un WhatsApp al 247-140-7903, iba a decir 104, no sé por qué, y nos diga rápidamente cuál es la edición número, o que nos diga la edición que estarán presentando próximamente la sección 22 con su Guelaguetza Magisterial, ¿te parece? Me parece muy bien. Oye, y antes de despedirnos queremos compartir una imagen que nos topamos por ahí en redes sociales que sorprende muchísimo. Estamos en el mes de julio para fiestas patrias. ¿Qué te gustará? Falta aproximadamente exactamente casi dos meses. Así es. Casi dos meses. Y algo que nos sorprende es que existe la posibilidad. Es un hecho porque ya se anunció a través de las redes sociales oficiales de este cantante internacional muy famoso. Pues quién sabe qué vaya a pasar, ojalá y después nos digan, ¿saben qué? Dice mi mamá que siempre no. Alberto Barros, señores, estará presente este próximo jueves 15 de septiembre aquí en Tuxtepec. ¿Dónde se estará presentando? En el parque, en el Zócalo de la ciudad, pues para vivir, por supuesto, con todos los tuxtepecanos, las fiestas patrias. Así las cosas, pero mientras sean peras o sean manzanas, eso es lo que ya podemos ver, es lo que podemos observar a través de la cuenta oficial de las redes sociales de Alberto Barros, en donde, pues bueno, se confirma que precisamente estará arribando a este municipio. Bueno, pues habrá que esperar, por supuesto, más detalles se los vamos a ir comentando pues en el transcurso de los días o de las semanas. Obviamente vamos a darnos a la tarea de investigar. Mientras tanto, ahí está una probadita de lo que va a haber este próximo 15 de septiembre, Alberto Barros en Tuxtepec. Así es, Julián Zambrano. Y bueno, y con esta información, señores, nos estamos yendo y nos estamos viendo el próximo viernes. Señores, gracias por habernos acompañado. La invitación, bueno, pues para que a partir de las 8 de la noche, por supuesto, sintonice Red Informativa Nocturno con nuestro compañero Javier Morán. Gracias por habernos acompañado. Soy Julián Zambrano. Yo soy Abby Quintana y nos estamos viendo el viernes. Adiós. No, 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 no,